Familia, tenemos que hablar. Sí, me logré embarazar. Y ahí vamos a bailar. Así va a ser, pandillas. Manifestado está. Universo. No. Hola, pandillas. Hola, mis queridas pandillas. Realmente es un privilegio. Estoy riendo mucho. Ya. ¿Eres feliz? Ya. ¿Ahora eres un ente feliz? Sí. No hace algunos meses atrás. No. Ahora eres feliz. Súper feliz. Mis queridas pandillas, antes que nada, hola. Hola, pandillas. Dale la mano y diles hola. Hace estamos? Mucho que no nos veíamos por aquí. ¿Hacías la mano? Es que me entró frío. ¿En dónde? Aquí. ¿Estás bien? Puchi, no te vaya a ver la cauliflower, la ponzoña. Ya. A Pau se le vio la ponzoña, por eso traes almohada ahí. Y yo traigo los calcetines horribles, por eso. No, te pasas tú. Por eso yo me... ¡Pandillas! Tenemos que hablar. Me gustó. Tenemos que hablar. Ponte serio. ¿No sabes ese meme? No. ¿No sabe? Que es que dicen que todos los youtubers dicen: familia, tenemos que hablar. Vamos a ver. Familia. Tenemos que hablar. ¡Se metió algo en el ojo! ¿Sí tienes algo? Hablando en serio, pandillas, ustedes se dieron cuenta que dejamos de subir contenido respecto al proceso del in vitro. Y pues en todas las redes sociales nos preguntan, nos insisten, que qué onda. Nos inventan, inventan mucho que Paola ya tiene panzota. Y pues no, su panza que trae ahorita es normal y no se le está cubriendo ahorita, se está cubriendo. No, es que si me lo quito, se me va a ver los tachones, pero vean. Panza normal, digo, sí está un poco como que creció estos días, como que se ha alimentado chido. Pero es panza normal. Pero es pancita normal, pandillas. ¿No andan inventando que Paola ya tiene los 7 meses de embarazo? Que ya se está saliendo una manita por ahí. Sí. Digo, qué bueno fuera. Sí. Qué felicidad fuera, pero todavía no. De hecho, le mandaron un mensaje a Mauro Regiuno y le dijeron que me pidieron una foto y que yo dije sí, pero que no salga mi panza. Y eso pues no pasó, la neta. No pasó porque no hay. Alguien inventó al Mau y pues ya. Saludos, por cierto, mi querido Mau. Y hablemos con la verdad. Hablemos con sinceridad, pero antes vamos a recapitular todo lo que hemos vivido hasta este momento. Pues empezamos pandillas el año pasado, yo creo que por agosto, ¿no? Por agosto, sí, más o menos. Y bueno, ya saben que ese es un proceso largo. Hicimos la estimulación ovárica, me sacaron los óvulos, los unieron, hicieron los embrioncitos. Pero ustedes saben que a todos los bebecitos les hacemos estudios genéticos para pues prevenir que no vayan a venir con alguna enfermedad, algún defecto. Y bueno, antes quiero hacer aquí una pausa rápidamente, recapitulo. Entonces empezamos el año pasado. Julio-agosto, todo muy bien, ya saben cómo es este proceso. Vamos a Ingenes, lo primero que hacen es revisar a Paola, que por dentro esté bien ella, que su útero esté listo para empezar, a darle los medicamentos inyectados alrededor del ombliguito, sí, para estimularla y que dejar esos ovarios óptimos. Ajá. Para después. Sí, primero me sacan eso, o sea, me hacen la estimulación ovárica para sacarme los óvulos. Ya después es cuando preparamos el útero, pero pues en ese momento no llegamos a eso. Se hizo todo hasta el punto de hacer grandes tus óvulos. Ajá. Extraerlos. Sí. Dejé mi muestra, sí. Unieron cada ovocito de Paola con un espermatozoide mío. No me acuerdo cuántos fueron en ese momento, creo 28 se lograron en un principio. 28. De esos 28 pasan 5 días, porque a los 5 días se hace el estudio genético. Y entonces algunos van sobreviviendo y otros no lo logran, no evolucionan, no avanzan. Entonces de esos quedan al final 4. A los 5 días que les hacen el estudio genético, y aquí es donde les queremos ser sinceros y decirles por qué dejamos de subir contenido. Pues les hicieron el estudio genético a los 4 embrioncitos que salieron en esa estimulación y nos dijeron que ellos no estaban viables para ser transferidos al útero, que teníamos que hacer otra transferencia embrionaria, otra estimulación ovárica para volver a hacer pues la fecundación y todo eso. Y la verdad es que eso nos bajoneó muchísimo. Yo la verdad es que siempre, yo soy muy optimista, nunca creo que las cosas van a salir mal, yo creo que todo va a estar bien siempre. Entonces yo no me esperaba esa noticia, entonces sí me cayó difícil y teníamos que esperar cierto tiempo para volver a hacer la estimulación.
entonces en ese momento pues yo dije, es que yo no quiero documentar esto también tan rápido para sentir como presión del público o sentir como la vibra. Entonces dijimos, no, a partir de aquí vamos a llevarlo nosotros hasta que ya tengamos buenas noticias. Y como les dice Paola, estábamos devastados. Ahorita nos ven ya felices porque ya, pues ya aceptamos lo que no podemos cambiar, ya nos empoderamos, así como cuando son las guerras, y que cuando se pierde una batalla, el ejército retrocede un poquito para reagruparse y luego ir y pelear la siguiente batalla con todas sus fuerzas y ahora sí ganar la guerra. En ese momento estamos, nos organizamos, nos aclaramos de mente, nos pusimos en paz y en este preciso momento estamos a punto, en unos días, de empezar nuevamente todo ese proceso tan largo, ese proceso tan desgastante para Pau. Y pues por eso, por esa razón, esa razón tan simple, ¿no? Por nuestro corazoncito que está apachurrado, está destruido, no les habíamos contado nada de esto. Estábamos devastados, estábamos hechos poposilla aplastada. Sí, estábamos muy tristes. Bien mal, o sea, estábamos tristes nivel tristeza absoluta. Sí. Cuando nos dio la noticia la doctora, se nos cayó el mundo encima. De hecho, a mí me mandó, creo, la doctora los estudios genéticos. ¿A ti no te los mandó? No, creo que a ti. A ver, ¿cómo? Déjame ver, ¿eh? No lo encuentro, el estudio genético donde decía, al final nada más estudiaron dos. Ajá. No estudiaron los cuatro, estudiaron dos, que fueron los que evolucionaron al final, no eran cuatro. Eran dos niñas. ¿Dos niñas? No te lo enseñé porque en ese momento no quería que tu corazón se rompiera todavía más. Estamos ahorita justo en este punto, mis queridas pandillas, en donde vamos a empezar con todo este proceso. Y básicamente esa fue la razón por la que dejamos subir contenido, porque nos apachurramos y porque no lo logramos. Así de sencillo, no lo logramos. Y entonces vamos a volver a repetir todo. ¿Eres Pau Online? Sí. ¿Me puedo sacar una foto contigo? Sí, pero que no se me haga mi panza. Demasiado tarde. Pandillas, mis hermosas pandillas, preciosas pandillas de antaño, nuevas, milenarias, han estado con nosotros desde que empezó esto, que le pedí matrimonio a la Paola. Yo dije, Paola, ¿quieres ser mi esposa? Y ella dijo, claro que sí. Sí. Mi puchis, tómame. Hazme tuya, hazme cosas innombrables. ¡No! ¡Ay! ¿No pasó así? No. Es lo que yo recuerdo. ¿No te ves muy ñoño? Ya, perdón. ¡Ay, te amo! ¡Te vulgar, mi amor! Así me conociste. ¡Te amo, ya es! ¡No! ¡Te amo, chiquitita! ¡Chiquitita! Ya. ¡Tingui! Le pellizqué. Bueno, ya, como les contamos, entonces vamos a iniciar este procedimiento nuevamente y les pedimos muchísima paciencia, les pedimos por favor que estén con nosotros, que no se vayan a ver ahí a otra pareja de youtubers, no, que se queden aquí con nosotros en este tiempo. Denos aproximadamente 2 mesecitos, un poquito menos de 2 meses, en lo que pasa todo esto, preparan a Paola, se da todo, le vuelven a hacer nuevamente los estudios a los embrioncitos, pasa un tiempo, nos dan los resultados, aproximadamente 2 mesecitos. En mayo, por ahí. Denos por favor ese tiempo para llevar todo este proceso en privado. Obviamente vamos a documentar todo. Sí, todo se lo vamos a enseñar, todo. Necesitamos como también un poquito de espacio, porque ustedes saben que las emociones afectan mucho nuestro estado físico. Entonces, para que todo esté bien, también queremos contarles que durante todo este tiempo que ha pasado, nos hemos cuidado, hemos mejorado nuestra alimentación, nuestra suplementación, y nos hemos sentido muy bien. Creemos que esta va a ser la buena. Justamente ahorita vi un video que me enseñó Paola en su Instagram de hace algunos años. Yo era un verdadero puerco. Fue en los 2020. Un puerco barbón. Ahorita a ver si me pasa el material, sí, y sí, se los enseño. Mis cachetes. En ese momento tomaba mucha cerveza, comía carnesotas, cerveza, carne y no hacía ejercicio. Sí, y salías con tu hijastra. Dolly. Ah, sí. Ay, dije, ay, ya me descubrieron. Sí, en el video salgo con una perrita de Paola que yo siempre se las mencioné, que se la regaló un ex. Ahí tenía la infiltrada, un ex arreglado. ¿Pero la adoptaste? Pues sí, ya era con mi hijastra y estaba toda gordita y toda durita. Pero luego me metía mordidas. Sí, las enojadas. No, se ponía abajo de la mesa y no me daba cuenta. Ah, es como Bernarda. Y ponía mi pie así, no me daba cuenta. ¡Ay! O sea, Dolly. Estaba bien gordo, bien cachetes, el cachete. Y bueno, entonces, por favor, pandilla, lo que les pedimos es paciencia, que no se vayan. Y apoyo también, apoyo este video, apoyo otros videitos que en este tiempo de 2 meses, de mes y medio, 2 meses, un poquito menos de 2 meses, vamos a subir otro videito por ahí para no dejarlos sin contenido como lo hemos hecho, porque de repente nuestro corazón no daba para hacer videos.
Nos han pasado tantas cosas en esta vida que nuestra mente no estaba tan bien para hacer videos, contenido. Estábamos enfocados en fortalecernos físicamente, emocionalmente, sí. Y pues también invertir el dinero que hemos ganado en este proceso, que neta que nos está dejando... Es carísimo. No nada más lo que les hemos contado, sino medicamentos de 2.000, 3.000 pesos cada ratito. No, ya verán más adelantito todo eso. Les pedimos por favor que, aparte de que nos tengan paciencia, nos apoyen en estos videos que vamos a estar subiendo uno a la semana, tal vez, si le echamos ahí a lo mejor dos, y que nos esperen ese tiempito. Vamos a llegar aquí y vamos a hacerle... Les tenemos noticias, familia, y ya les vamos a decir, ¿se logró embarazar Paola o no se logró embarazar Paola? ¿Cómo vamos a llegar a decirlo? Familia. Sí se logró embarazar Paola, sí. Eso es lo que les vamos a decir, sí. A ver, vamos a representar ese justo momento. Familia, dime el guión, se me olvidó. Vamos a respirar. Ajá. Familia, les tenemos algo que decir. Ok, es que tenemos que hablar. Ah, tú, familia, tú dices tenemos que hablar. Ok. Y ya cuentas, sí, me logré embarazar. Eso esperemos, pues, es Diosito. Manifestación. Diosito. Ahí vamos. Ya se me olvidó mi guión. Ay, sí. A ver, una, dos, tres. Familia, tenemos que hablar. Sí, me logré embarazar. Y ahí va, vamos a bailar. Así va a ser, pantallas. Manifestado está. Universo, apóyanos, necesitamos un poquito de ti, sí. O mucho de ti. Está nuestro corazón contigo, esperemos que así sea. Esperemos, sí. ¿Qué necesitamos en tus pandillas? Nada, dile rápidamente, porque es que si no, las pandillas no nos van a apoyar. Pandillas, por favor, apóyanos mucho, los necesitamos más que nunca. Déjenme ver si se me escapa algo de este anuncio que les queríamos dar. Somos una comunidad muy bonita, ya se dijo, bla, bla, bla. Lo que ha pasado en nuestras vidas, sí, bla, 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 bla. Descuidamos, bla, 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 bla. Pandillas, quédense, bla, 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 bla. Los amamos, bla, 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 bla. Paola, esconde tu cosita, por favor, que se está viendo, bla, 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 bla. Todo, pandilla, no hay nada más que decir, más que esta comunidad pandilla sigue. Vamos a regresar con todo, porque ya estamos bien, la neta, emocionalmente nos sentimos muy bien. Sí. Después de todo lo que volvió a pasar. Físicamente, sí. Sí, nos volvió a dar otra chinguiza la vida, y nos volvió a tirar, y nos volvimos a levantar, pero me siento diferente, me siento bien. Sí. Pase lo que pase, vamos a estar bien. Exacto. Un abrazo. Aquí, imagínense que aquí están todos ustedes con nosotros. Oye, me agarró ahí. No es cierto. Sí. Paola es bien traviesa. No. Me voy. Yo no digo nada. Tremenda. No, ya. Aquí están las pandillas. Abrázalas. Aquí están. Este bultito así. Son muchas pandillas. Abrázalas aquí. Me está agarrando la lonja aquí. Pandillitas. Hermosas pandillas. Aquí está la comunidad pandilla. La familia pandilla. Nuevamente al tiro. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Te lo queremos mucho, pandillas, gracias por estar aquí. A pesar de que no estamos subiendo contenido aquí en YouTube, estamos tratando de subir cosas a TikTok, a Instagram, a Facebook. Y pues aquí se las dejamos las redes. Aquí abajo, en la cajita de descripción. No las voy a poner aquí porque este video lo voy a editar yo mismo. Para darle velocidad. Sí. Bonito, así, artesanal. No lo voy a mandar a editar. Y luego darle poniendo letras. Tacaño. Entonces aquí abajo. Aparte es mejor ir al link y picarla ahí directamente. ¿No? Sí. Eso es todo, pandillas. Pues nos vemos próximamente. Mándenos buenas vibras y sus mejores deseos. Ciérrale, ciérralo. Aquí es cuando tú cierras. ¿Que no estamos coordinados como antes? Adiós. Neta, no te creo, porque la cámara se hace para atrás. Muy listilla salió.